inicia el programa anual del Consulado de México, conocido como la Semana de los Derechos Laborales. La campaña anual busca informar al público sobre los derechos que tienen como trabajadores acá en Estados Unidos. Gabriel Torres estuvo presente. Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde muy temprano, agencias locales, federales y estatales se dieron cita en el Consulado de México para conversar con trabajadores hispanos y hacerles saber sus derechos laborales sin importar su estatus migratorio. Tengo derechos en el trabajo. Es el lema general de esta campaña. Esta semana habrá diferentes foros informativos y uno de ellos trata sobre las horas extras y salarios no pagados. Muy relevante porque ciertamente hemos conocido de algunos abusos laborales que aprovechándose de su circunstancia migratoria, en algunas ocasiones algunos patrones no les quieren pagar o no les quieren pagar o no les quieren pagar todo lo que se han ganado por sus horas de servicio. El público tendrá la oportunidad de exponer sus casos ante representantes de autoridades competentes para recibir orientación. Agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Comisión e Igualdad de Oportunidad en el Empleo. Cada año andamos investigando entre 25 y 35 accidentes fatales cada año, y de esos el porcentaje es de 45 a 60% son hispanos. Esta mañana los cónsules generales de Perú, El Salvador y México enfatizaron la importancia de la seguridad para todos los trabajadores, especialmente para esos que laboran a la intemperie. Lo más importante es saber que existe una agencia que le pueda ayudar, saber sus derechos, el proceso. Si se llega a quejar la persona, es mucho muy importante que se queje por escrito. Muchas veces la comunidad hispana se queja a la persona verbalmente. Al finalizar esta apertura, se renovaron los acuerdos de colaboración entre el Consulado General de México en Dallas y cónsules generales de Perú y El Salvador. Como trabajadores que son, sin importancia de... Cabe mencionar que estos foros informativos son abiertos a todas las personas, especialmente aquellos que trabajan bajo una visa UTH-2 o jóvenes que se encuentran bajo la acción diferida. Los foros informativos continuarán toda esta semana hasta el viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para ver una lista detallada de los temas a tratar, le invitamos a que ingrese a telemundo39.com. Hasta aquí con mi reporte. Ahora regresamos al estudio. Gracias, Gabriel.